vicario para la reconciliación y la paz de la Arquidiócesis de Cali, Padre José González, dijo a CNS Noticias que 300 exhabitantes de calle están culminando su proceso de resocialización y serán empleados gracias a la ayuda de la Alcaldía de Santiago de Cali. En convenio con la Alcaldía tenemos ya para entrar en el proceso de resocialización. Por ejemplo, ahora tenemos 180 en el Calvario y 120 en Santa Elena. Esos son procesos con la Alcaldía. Es nuestro mayor aliado, nosotros somos el mayor aliado en eso con la Alcaldía de Santiago de Cali. ¿Qué queremos decir? Miren, en Cali está por encima de 4.000 habitantes de calle. Están dispersos, están atomizados, pero hay mucho habitante de calle, es mucho lo que se puede hacer. En su mayoría los habitantes de calle son personas con niveles educativos medios o altos, por lo que reincorporarse a la sociedad no es tarea difícil. La cuestión es darles la oportunidad. Que hagamos las intervenciones integrales, no solamente la policía. La policía hace lo que es, ellos les toca eso. Ellos lo hacen y lo hacen bien, pero no solamente eso. Después tiene que entrar otra serie de grupos a intervenir, a ayudar, a levantar y a que la gente primero no se disperse por toda la ciudad, porque hace más mal que bien. El padre González también hace un llamado férreo al gobierno nacional, a los departamentales y al local, al igual que a las autoridades de policía, para reiterarles que la opresión y el rechazo ahondan más la herida que tienen estos seres en sus vidas. La gran preocupación es que en todo Cali se vende marihuana, en cualquier parque, alrededor de cualquier escuela ofrecen, además de los confites que venden, también ofrecen marihuana. Ojalá veamos a los habitantes de la calle como personas, como lo que son, con dignidad que no se acaba aunque uno se muera, la dignidad de la persona siempre. Las denominadas ollas del Calvario, Planchón de Santa Elena, La Isla y otras nacientes en la ciudad son solo la visibilización de la inequidad social, la falta de oportunidades, falta de carácter y de amor que los mismos seres humanos han fortalecido al interior de las sociedades. Luego de conocerse las denuncias de habitantes del oriente, norte y sur de la ciudad respecto al estado de las vías, el titular de la cartera vial de Cali hace esta solicitud a los residentes caleños. Lo que le pedimos a las diferentes comunidades es articularse a través de los comités para poder acometer todos los trabajos que se requieren. El funcionario anunció que en el oriente de la ciudad se adelantan obras de adoquinamiento de calles que la misma gente ha reportado y que continúan con las reparaciones en toda la ciudad. Por ejemplo, en Alfonso Bonilla, Aragón, pavimentamos una vía histórica que estaba en tierra, la entregamos hace poco. Y hemos hecho varias intervenciones en toda la ciudad, utilizando mano de obra de la comunidad. En medio de la realización de algunos trabajos y evaluaciones en el área rural de Cali, la Secretaría Vial determinó lo siguiente. Tenemos algunos contratistas haciendo algunos proyectos de mejoramiento de placa huella o por construcción de cunetas, construcción de alcantarilla. La decisión que hemos tomado es que vamos a adelantar un plan vial para toda esta zona rural que nos permita determinar cuáles son las inversiones que requiere realmente el sector, cómo priorizarlas y cómo distribuirlas en el tiempo, pues las acometiendo y poder tener una ejecución ordenada. Aunque se encuentra lista la metodología exigida por el Ministerio de Transporte para dichos planes viales en la zona rural de la ciudad, solo en 4 semanas o más entraría en funcionamiento el proceso licitatorio que determine costos y el impacto para la comunidad. La Gobernación del Valle inició la gestión que permitirá financiar con dinero de regalías y del Gobierno Nacional los proyectos que reducirán el déficit habitacional del departamento, el cual es de 2.600 viviendas. La meta a corto tiempo es impactar en más de 5.200 soluciones para los vallecaucanos. 100 mejoramientos de vivienda y 2 proyectos de vivienda nueva que va a poder beneficiar 2.500 personas. Para las zonas urbanas se harán alianzas público-privadas que ayuden a cofinanciar los proyectos de vivienda nueva para los estratos 1, 2, 3 y 4. El propósito de la alianza público-privada, pues yo creo que tiene que dar resultados interesantes, mejorar cobertura y naturalmente fortalecer los municipios del Valle del Cauca. Son 49 mejoramientos de vivienda para mi municipio.
todos en el área rural. El municipio de La Águila es un 80% rural, la verdad que es un beneficio muy grande para toda esta población. Ese convenio va a tener un gran impacto. El sector rural es uno de los sectores que donde más pobreza hay. Importantísimo, además muy beneficioso para todas las comunidades vallecaucanas. Por supuesto que la propuesta que nosotros trajimos es que nos permitan tener nosotros los diseños arquitectónicos de un paisaje cultural cafetero. A través de la vivienda se mejora la calidad de vida de los vallecaucanos, especialmente para aquellas personas que viven en zonas rurales. Y con este repaso por las principales ciudades de nuestro departamento, llegamos a la parte final, televidentes. A ustedes, mil gracias por acompañarnos. Nos encontramos este viernes en punto de las 6:30 de la mañana con toda la información en CNC Noticias Matinal. Feliz noche para todos.